Crearte es una semana de intenso trabajo que tenemos aquí en la Academia Proar. O sea, es un taller que tomamos por la mañana las maestras con una especialista que viene de México, la maestra Sonia, y por la tarde nosotros todo lo que vamos aprendiendo durante la mañana lo vamos incorporando a las clases y a la coreografía de los alumnos. Pues impartimos todas nuestras experiencias lúdicas a las niñas para finalmente crear una coreografía que va a ser parte de un concurso. Trabajamos con los alumnos de diferente forma, con los talleres que regularmente vienen dos veces a la semana. Quise cambiar un poco la metodología y plantearlo todo el trabajo desde un lugar de incertidumbre. En esta ocasión estamos trabajando una técnica muy interesante, que es a través de una obra plástica, cómo llevas esta obra plástica al lenguaje corporal. De no saber a dónde voy a llegar, pero siempre dirigido por el maestro, que tiene muy clara la idea que quiere plasmar en el escenario, ¿no? Bueno, Crearte es una semana donde sacamos a las niñas dentro de sus clases un poco de la rutina que llevan en la danza española y en el ballet, para insertarle nuevos conocimientos, conocimientos de composición coreográfica, donde ellas se puedan expresar, donde ellas mismas puedan trabajar con su cuerpo de una manera diferente. Hemos seleccionado la música, los pasos de baile, trabajando siempre en equipo y que ninguna se desanime o esté inconforme. A partir de este año decidimos trabajar sobre la obra de René Magritte. La idea es que a partir de los cuadros de este pintor se tomen ciertos elementos de los surrealistas, de algunos elementos como pueden ser las manzanas. Hicieron sus propios párrafos, sus propias oraciones y con esas oraciones lo llevaron a movimiento. De estos elementos visuales se trabaja en los grupos y se trabaja en los ejercicios coreográficos. Enseña cómo hacer una coreografía o cómo ser creativos en general en lo que están haciendo. Son ejercicios muy interesantes de improvisación, de imaginación, de creatividad. Entonces, a partir de eso, nosotros nos fuimos regalando frases de movimiento en equipo, las fuimos decorando. Hicieron frases que describían completamente la obra que estábamos trabajando y ellas mismas se sorprendieron. Primero nos contaron una historia, ahí nosotros nos fuimos imaginando. Nos la imaginamos y en un papelito escribimos las frases. Lo de las frases es, la maestra puso algunas palabras en el pizarrón y con esas palabras formamos nuestras frases. Las mejores frases son las que vamos a interpretar en baile. La podíamos unir en el baile que íbamos a hacer o podíamos hacerlo todo el grupo. Fuimos haciendo un regalo para algún compañero de nuestro equipo que lo necesitara en ese momento. De un mar, y ahí fuimos poniendo, y cada cual fue poniendo, se fueron haciendo movimientos, y cuando vinimos a ver ya estábamos, teníamos una frase de movimiento que es el embrión de la coreografía. El trabajo para que saquen una semana es extremadamente cansado, porque en una semana se tiene que ver vestuario, se tiene que armar vestuario, escenografía, diseño, pasos, escoger, seleccionar música. Durante semanas de trabajo, incluso meses, es condensarlo para que en una semana se pueda presentar un ejercicio coreográfico. Debemos de tener muy claro el objetivo que queremos conseguir con los niños y hay que optimizar el tiempo. Y creo que la mejor manera de lograr su atención y eso es a través del juego. Traer frases de movimiento, jugar con las niñas, pero bueno, nosotros sí realmente tratamos de ir acelerando el paso para que el día jueves esté todo listo. Mira, le deja muchísimos valores porque trabajan en la idea de equipo. En primer lugar, el sentido del ser humano individual como parte de un colectivo. En segundo lugar, la disciplina para poder escuchar a los otros, para poder entender las ideas de los otros y asimilarlas. Que aunque el trabajo sea de ellos, se dejen ser dirigidos por sus maestras. Libertad de expresión, sensibilidad, que exploren otros movimientos fuera de los que normalmente trabajan, pero sobre todo que trabajen en equipo. Yo creo que el mayor valor es que ellas sepan que son capaces de crear cosas increíbles. Aprendan a atreverse, a divertirse, a jugar, a que la danza es un juego, a que se quiten de la pena y que aprendan a crear, sobre todo. Otro de los valores importantes en esta semana Crearte es la presencia de la maestra Sonia Oliva, cuya experiencia es muy enriquecedora para todos los alumnos, así como
el jurado calificador. Que los niños exploren en su creatividad a partir de consignas muy precisas. En este caso es a partir de la obra gráfica de Magritte.